Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Retornamos a la segunda parte con Cristina Varela aquí en la, calurosa, pero ya... Se va suavizando el clima. Y se va suavizando el clima. Empieza la brisa de los cerros, ¿no? Del cerro Las Tres Cruces. La brisa aquí es genial. Esas son las típicas tardes caleñas con un champús, un cholado, algo refrescante para este calor de este verano. Muy bien, perfecto. ¿No se ha perdido la esencia de ser Cali, la capital mundial de la salsa? ¿Sigue sonando la buena salsa a pesar de que se han metido otros géneros musicales? ¿La salsa sigue intacta, imparable? Yo creo que sí. Cali no se adjudica ese título porque sí. Uh-huh. Porque la salsa en Cali se vive en cada esquina. Usted se sube a un taxi, escucha salsa. Usted se sube a un bus, escucha salsa. Va en el mío, le cantan salsa. Estás en la plazoleta Jairo Varela y escuchas Cali Pachanguero. Entonces, esa es la Cali salsera. Vas al barrio obrero, las discotecas, las salsotecas, las viejotecas, todo es salsa. Y creo que eso es lo que vienen a buscar los turistas, los extranjeros y nuestros propios, gente de Quindío, vemos muchísima gente de Risaralda, gente que viene a buscar eso. Ajá. Y lo más que todo, de Bogotá, la gente, yo pienso... Son salserísimos. Sin temor a equivocarme, sí. Yo pienso que los bogotanos son los más salseros en todo Colombia, más salseros que los caleños, solo que aquí la vivimos y la producimos. Sí. Lo otro es que Cali, como capital mundial de la salsa, tiene lo que son esas instituciones de las orquestas como Grupo Niche, Guayacán, Son de Cali, la misma Suprema Corte, todas estas instituciones que... Tú las ves todas desfilar en un salsódromo en diciembre y ver también el movimiento de la salsa femenina, que es único en su género, en su especie. Y que aquí nació. Y que aquí nació el movimiento salsero femenino, con Canela, Son de Azúcar, todas estas muchachas. Con Adriana Chamorro, con Francia Adrianita, Elena. Francia, de Caché. Entonces es una especie de, yo digo, ahorita de un engranaje. Porque Cali tiene lo que es la literatura, tiene de la salsa, tiene desde el vestuario, desde cómo se viste el salsero, el bailarín, las escuelas de baile. Es un compendio de cositas que hacen que sea tan rica y que además de eso se sigue produciendo movimientos como la salsa choque. Claro. Se sigue produciendo movimientos que están tirando más como a esa salsa setentera, como la propuesta de lo que es Clandesquina, Calibre, que es una propuesta mucho más de salsa golpe. También hay Toño Barrio. Excelente, ¿ah? Excelente. Pero lo hacen muy bien en tarima. Muy bien, sí. Entonces estos muchachos... ¿Cómo hablas tan orgullosa de las orquestas de aquí? ¡Qué bonito! Sí, porque además de eso hay un clic en el que están los establecimientos que apoyan a la salsa, como Zaperoco, que ahí nacieron y siguen naciendo pues miles de movimientos, que usted puede ir un jueves y va a Punto Baré, y ahí salsa en vivo, Latin Jazz, eso es lo que tenemos que recuperar. Espacios como lo es el Mulato Cabaret, que lleva a nuestros artistas y que se promocionan ahí, la Topa Tolondra, lo que es poder vivir la salsa, y eso es lo que busca el turista y eso es lo que estamos ofreciendo en nuestra Cali. De maravilla. Y hablando de personas que han venido a visitar el Museo Jairo Varela, ¿qué personalidades han venido aquí a saludarle y cuál ha sido el diálogo con ellos? ¿Qué te han dicho? Bueno, pues ha sido una bendición de Dios, porque la plazoleta Jairo Varela y el museo se han consolidado como el epicentro de la salsa en la ciudad. Entonces, los artistas que vienen a Cali, que vienen a la feria, que se vienen a presentar en la ciudad de Cali, son los que vienen al museo a decir, yo quiero conocer el museo, yo quiero conocer más de la historia de Jairo. Bueno, ¿cuál es la bulla? Pues, ¿cuál es la bulla? Claro, claro. Entonces, por aquí ha pasado el Gran Combo de Puerto Rico, Bobby Valentín, la Sonora Ponceña, Charlie Aponte,
me quedo hasta sin memoria Mario Ortiz Jr. que nos de, y cada uno quiere dejar alguito, alguito de su historia musical en este espacio. Tenemos la primera donación, que es la de Oscar de León, las partituras de Llorarás de Oscar de León. Ahí la estamos observando, sí. Están el sombrero de Sammy Marrero, Orquesta La Selecta. Claro. Rafi Levy, que ya se fue, sí, y él no sigue fue con ese legado. Ajá. Entonces tenemos unas maracas, que eran las maracas de Caíto, de la Sonora Matancera, que la familia Corredor, de Humberto Corredor, nos las dona. Son unas maracas que él mismo hacía. Hay unas cuadradas, son rarísimas, son más o menos de 1940. Yeah, pues. Hechas en Cuba. Y pues, por supuesto, tenemos el vestido y la peluca de la más grande, Celia Cruz. De la Reina Rumba. De la Reina Rumba. Y estoy viendo unos casetes en DA, en Digital Audio Tape, seguramente donde grababan la matriz de las canciones. Por allá en los noventas. En los noventas, bueno, de parte de la colección de mi papá tenemos lo que había en el estudio de la calle Quinta. Sí. Que pues está la grabadora de sonido. De 2 pulgadas, una Sony. Y la consola. De 24 canales con su consola. Que pues si ustedes auscultan en internet se van a dar cuenta que ese era el juguete de él. Ahí mantenía, ese era su juguete. Y donde se produjo pues la mayor parte de esos grandes éxitos que todos seguimos rumbeando y bailando al son del Grupo Niche. Muy bien. En lo personal, ¿cuáles son las canciones que más les gustan de el Grupo Niche? Bueno, a mí me gusta toda la obra de mi papá, pero particularmente me marcó Gotas de Lluvia. Sí. Gotas de Lluvia me marcó porque fue ese momento en que te das cuenta quién es su papá. O sea, claro. Ese es el momento que uno dice, era lo más actual y lo más vigente, y era un sonido muy romántico en la voz de Willy. Del álbum Huellas del Pasado, del 1994. 94, entonces, esa. Hay otras más, digamos, más viejitas que me gustan muchísimo de álbumes pasados. Hay una que me encanta que se llama Lamento Guajiro. Ok. Un Caso Social. Uh-huh. Hagamos lo que diga el corazón, ¿cómo podré disimular? Pero bueno, todas las tienen que haber bailado. Claro, y seguramente momento. Si nos vamos a Señales de Humo, uh-huh, un álbum que hizo después de A Prueba de Juego, 1997, uh-huh, tuvo que haberlo hecho por ahí, 1998, 1999, uh-huh, hay una canción que se llama Rezo a María. Es una canción bastante triste, melancólica, y es un grito de esperanza. Sí, él pienso que sus letras, siempre la manera como componía, eran cosas que te llegaban al alma, al corazón, sí, que te tocan, y como dice Amparo Grisales, merizo, son cosas que te llegan a la piel. Seguro que mi sí. Mi papá era piel, era ese sentimiento del Pacífico combinado con el Atlántico, con haber vivido en Bogotá y haber salido de Bogotá y con llegar a Cali, ciudad que lo acogió y como acoge a muchísimos extranjeros, gente del Cauca, gente del Pacífico. Y es esa capital, pienso, de la diversidad, y donde él encontró ese nicho para sacar ese sueño adelante. Sin duda. ¿Tiene usted oportunidad de hacer los viajes internacionales en giras con el Grupo Niche? ¿Qué le dicen sus seguidores? ¿Se encuentra allí con ex cantantes del Grupo Niche que de pronto quieren subirse a la tarima a vacilar un par de canciones?